Muy buenas tardes, amigos que nos ven por las redes sociales del periódico Novedades de Quintana Roo, por la página de Facebook. Bueno, en este momento nos encontramos aquí en la avenida Conjunlich, donde se encuentra el Banorte. Nos acaban de reportar que hubo un asalto con arma de fuego. Dos sujetos ingresaron al banco y bueno, amagaron a los empleados y a los usuarios, donde se llevaron efectivo. No se ha señalado cuánto se llevaron, pero fueron al parecer dos sujetos. En este momento están llegando paramédicos de la Cruz Roja. Al parecer hay personas con crisis. Y bueno, están aquí las personas, están pitando porque, bueno, no puede pasar, no puede ingresar la Cruz Roja. Lo que nos refieren es que al momento de que se activara el código rojo, los patrulleros de la unidad 5438 se encontraban cerca de la zona cuando llegaron al lugar. Los empleados que estaban ahí afuera, pues llegaron y les informaron que se habían ido corriendo dos sujetos por la parte de atrás de lo que es esta plaza. Y bueno, uno de los elementos salió corriendo tras de ellos, y otro patrullero de esta unidad salió a dar un recorrido hacia la parte de atrás para ver si los ubicaba. Bueno, hasta el momento no los han localizado, no los han ubicado, y sigue un fuerte dispositivo de seguridad de elementos de la policía municipal, policía ministerial y federales. También señalan que están recorriendo la zona para ubicar a estas personas. No se sabe todavía cuánto fue lo que se llevaron. Y bueno, pues aquí están llegando los paramédicos de la Cruz Roja, están bajando la camilla. Al parecer hay personas con crisis nerviosa. Todavía no nos han reportado si hay algún lesionado por arma de fuego o arma blanca, pero bueno, todo parece indicar que es por crisis nerviosa. Y bueno, pues estamos aquí. Vamos a tratar de ingresar un poquito. Bueno, como verán, ahí están en este momento ingresando los paramédicos al lugar de los hechos. Perdón, al lugar de donde está el banco. No se sabe exactamente si es una persona herida por arma blanca o arma de fuego, o una crisis nerviosa. Todavía no nos reportan, pero bueno, más adelante tendremos esa información. Bueno, por lo pronto, en resumen, bueno, es que reportaron, se activa el código rojo, se reporta el robo a mano armada en este Banorte, que se ubica exactamente casi en la esquina de lo que es la avenida Conjunlich con la Luna. Y bueno, este sería el segundo robo que se comete a esta sucursal. Recordemos que hace aproximadamente unos 3 o 4 meses hubo un robo también en esta sucursal bancaria. Y bueno, también se llevaron una fuerte suma de dinero. Y pues, bueno, estos hechos de violencia se suman a los que se han registrado en los últimos días, con las ejecuciones y robos que se han registrado aquí en la ciudad. Y bueno, vamos a esperar a que salgan los paramédicos. Vemos ahí el movimiento de patrullas de la policía municipal. Ya están elementos de la policía ministerial, también están dentro de la sucursal bancaria, pues están recabando datos, están entrevistando a empleados, a usuarios.
todavía no se sabe si el lugar estaba, pues estaba lleno o había poca gente, pero sí es un hecho de que fue con violencia este robo. Y bueno, recordemos, como contexto, les podemos decir que en la madrugada pues hubo otro hecho de violencia en lo que es el fraccionamiento La Joya, donde pues sujetos a bordo de una camioneta rafaguearon un domicilio. Al menos se contabilizaron cerca de 30 impactos que tenía la fachada. Y bueno, el reporte de la policía ministerial señala que levantaron alrededor de 20 casquillos calibre .223, que son los que utilizan las fusiles de o las armas largas, como les llaman. En este caso sería la AR-15, que es la que utiliza este tipo de casquillos, perdón, de calibre de cartucho. Bueno, los dejamos tantito con las imágenes, por eso es que ahorita no estamos hablando, para dejarles tantito las imágenes para que vean. Y bueno, para los amigos que se acaban de conectar a estas redes sociales, les comentábamos que una de las patrullas, al momento de que se activa el código rojo, andaba recorriendo esta zona. Y bueno, fue una de las primeras que llegó, es la 5538, si no más recuerdo, que es la que estaba ubicada ahí en la esquina. Y bueno, esa refiere que cuando llegaron, los empleados la gente que fue testigo de los hechos, pues les refirió que los tipos se habían ido con dirección hacia atrás de lo que es esta pequeña plaza. Se habían ido y bueno, uno de ellos salió corriendo atrás, hacia esa dirección, hacia donde fueron estos sujetos. Y la otra, la unidad o el conductor de la unidad, de la patrulla, fue a recorrer la zona para ver si ubicaba pues a los presuntos delincuentes. Y bueno, nos refieren que hasta el momento no han detenido a nadie, no han asegurar ningún sospechoso. Y bueno, ahorita anda un fuerte operativo de las corporaciones policíacas en esta zona para tratar de ubicarlos. Y bueno, amigos, pues yo me despido. Ese es el reporte pues preliminar que les acabamos de dar. Y bueno, más adelante o en la sección en la edición de mañana tendrán más información más completa sobre estos hechos. Y bueno, por lo pronto estamos al pendiente de lo que suceda en la próxima transmisión. Bueno, nos despedimos.